Hemos visto el fraude electoral en 2017 y es el comienzo del fraude electoral en 2018. México va a tener que hacer valer su voluntad ciudadana, defender su voto y la dictadura no va a querer soltar el poder de ninguna manera. Son dictadores y se aferran al poder. Por ello, durante la planificación e implementación del desafío político y la no cooperación que quizá llegue en algún momento por el fraude en 2018, es muy importante prestar atención a todos los defensores y auxiliares de los dictadores, inclusive a su camarilla interna, al partido político, la policía, la burocracia, pero especialmente al ejército. Haría falta calcular bien el grado de lealtad a la dictadura de las fuerzas militares, tanto soldados como oficiales, y determinar si son susceptibles de ser influidas por las fuerzas democráticas. ¿Pudieran los soldados comunes y corrientes ser unos presos descontentos y asustados del régimen? ¿Se podrían poner en contra del régimen a muchos de los soldados y oficiales por razones personales, familiares o políticas? ¿Qué otros factores harían a los soldados y oficiales vulnerables a la subversión democrática? Desde el inicio en la lucha de liberación debe desarrollarse una estrategia especial para comunicarse con las tropas y funcionarios del dictador. Mediante palabras, símbolos y acciones, las fuerzas democráticas pueden informar a las tropas que la lucha de liberación va a ser vigorosa, decidida y persistente. Las tropas han de saber que la lucha va a tener un carácter especial destinado a socavar la dictadura, pero que no amenaza su vida, ni sus intereses, ni a su familia, ni su trabajo. Tales esfuerzos aspiran, en última instancia, a minar la moral de las tropas del dictador y finalmente a subvertir su lealtad y obediencia a favor del movimiento democrático. Se debe intentar llegar a la policía y a los funcionarios con estrategias similares. De la dictadura a la democracia, Jean Sharp, díganme si no, pero es completamente razonable lo que propone este hombre. Y es que no podemos luchar entre mexicanos. Los mismos soldados y policías son mexicanos, son hermanos, pero probablemente están aturdidos por la dictadura priista, panista y perredista. Entonces, desde hoy, si tenemos amigos, conocidos, parientes que de alguna manera estén metidas en estas instituciones, podemos empezar a platicarles, porque les tenemos confianza, son nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros parientes, de lo que está pasando. Y así ganarnos al ejército y las policías, incluso a gente del gabinete de la dictadura, para que en el momento que sea necesario, finalmente la lealtad y obediencia de las tropas se muevan a favor del movimiento democrático. Gracias, no olvides suscribirte a RH Noticias.